esto tenemos que agarrar una tumba. Así vamos para allá porque vamos a activar. El experimento es lo siguiente, amigos. Como pueden ver, esparcimos harina arriba de la lápida. Está el sensor de movimiento y está la cámara grabando. Está la cámara grabando también. Entonces, vamos a ver si logramos capturar algunas. No logramos hacer sonar. ¿Oíste? De hecho, el panteón es muy, muy tétrico, amigos, ahorita de noche y peor cuando no hay luna, porque cuando hay luna, pues sí se luce un poquito. Pero ahorita no. Pero ahorita no. Entonces vamos a ver qué podemos captar. Nunca se aventuren a venir solos de noche a un panteón porque puede ser peligroso. Puede ser peligroso y entonces, les digo, ahorita no sé si realmente vi lo que vi allá. Dos personas, una persona de gris y una persona de negro. Por eso me regresé a madre, porque pensé que venía con el otro camarógrafo atrás de mis espaldas y no, ya estaba mero atrás. Sí, me río de nervios, ¿eh? No crean que no. Porque sí se siente una vibra medio pesada. Entonces, perdón, aquí andamos. Haciendo otra investigación más para ustedes. Como pueden ver, pues hasta ahorita no ha sonado el sensor de campos electromagnéticos. Veamos ahí. No. Entonces acá arriba.
Entonces, no parece que andan tímidos. Bueno, igual que nosotros tienen frío. Acaba de sonar esta cosa. Bien. Yo espero que vean qué antigua es esta lápida. Powering on. Presidential.
Maximum volume. ¿Hay alguien aquí? ¿Me ve? ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Hay algún niño aquí junto, hay algún niño aquí junto a nosotros? ¿Te llamas Carlos? ¿Quién está atrás? ¿Quién andaba aquí? ¿Hay algún niño aquí atrás de nosotros? Hola, ¿cómo estás? ¿Me quieren platicar con nosotros? Venimos en son de paz, ¿eh? Venimos a platicar con ustedes, a saber cómo están. No tengan miedo, hablen. Comuníquense con nosotros por medio del Spirit Box.
¿Cómo están? Me da gusto que estén muy bien. ¿Sí viene mucha gente a visitarlos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Pueden decir cómo me llamo yo? No sé, algo está tocando. ¿Pueden decir cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Me pueden decir cómo se llama el camarógrafo? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Me puedes decir cómo se llama el camarógrafo? ¿No me quieres decir? ¿Cómo me llamo yo? ¿Ustedes cómo se llaman? ¿Hay alguien ahorita aquí con nosotros? ¿Qué es eso? ¿Quieren que nos vayamos?
Powering off. No sé por qué no abre por fuera. Dame la lámpara, güey. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Qué pasó? No. Sí, se cerró muy feo, güey, como de una viejita. Sí. Varias veces. ¿En dónde? ¿Qué lado? ¿Qué se va de qué lado? Espérame. ¿No? Avienta la GoPro por allá atrás. En la área, ¿no? En lo moco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Lo fueron ustedes? No. ¿Quién sabe, güey? Pero pues, lo he escuchado, pensamos que han sido ustedes. No, pues nosotros escuchamos. Ajá. Nada más déjame hago esto y ya recojo aquello y ya nos vamos porque se está poniendo medio pesado el asunto aquí. Sí, lo está poniendo muy frío. ¿El teléfono? Sí, ese es un inicio. ¿Y si trae pila? No sé, creo que sí. Bueno, acabamos de sacar la cámara térmica. Con la cámara térmica vamos a ver quién o es la que anda ahí susurrando. Porque alguien anda susurrando por ahí. Bueno, tomo el último video. Era chingada, me asustó. Bueno, amigos, miren, pues no, afortunadamente el experimento no funcionó, no dejaron nada de huellas ni nada de marcas. Esto usualmente pasa porque a veces se manifiestan, a veces no se manifiestan de todo. Entonces vamos a hacer otro experimento. Aquí está la pelota. Quien quiera que ande allá me la va a regresar, ok. Avienta la pelota, tú que andas susurrando ahorita.
¿Oíste? ¿Quién anda ahí? Una buena prueba contigo. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda allá? ¿Por qué no me ha regresado la pelota? ¿Viste? Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Al parecer alguien anda aquí. Alguien nos estaba susurrando ahorita por allá, por aquel lado de la lápida. Se están escuchando ruidos entre las ramas. Aire no está haciendo. Entonces no sabemos qué puede hacer. Está haciendo ya más frío que hace rato que llegamos. Entonces, pues esto es todo, amigos de Joriba Paranormal. Estén muy bien pendientes. El domingo, en el transcurso de la tarde, estaré subiendo la investigación. Y pues gracias por acompañarnos en una investigación más, en una noche fría. Esperemos que haya sido de su agrado. Y nos estamos viendo. Cabrón.